pero no la entiendo. Esos trazos tan gruesos, tan abiertos, tan... ¡Grotescos! No es eso. Es que no entiendo la nueva pintura. Ahora todos parecen haberse olvidado de dibujar. El dibujo forma parte de los colores. Todo viene a la vez. Ana me preguntó si no sabías pintar a nadie más que a mí. No. Ahora no sé pintar a nadie más. Tu hija tiene razón. A mí me perturba que sea así. El viernes iré al concierto en homenaje a Wagner. Irás sola. No me interesa esa música decadente. ¿Y qué te interesa? ¿La música de tus amigos de la secesión? ¿Las nuevas composiciones? ¿Que parecen gritos de gansos desafinados? En esa música de gansos radica la moderna inteligencia artística. Lo mismo que en los pintores como yo, que no saben dibujar. Tú eliges, aunque no quieras creerme. Me gusta tu pintura, y no creo que despreciar a los grandes artistas anteriores conduzca a una creación mejor. ¿Por qué entonces no compartes tu cama con un gran artista anterior, en vez de conmigo? No entiendo por qué ese rencor. Sí, lo entiendes. Cada vez veo más claro por qué no me consideras digno de casarme contigo. ¿Quién puede hacerle sombra a Mahler? Solo te interesa el artista consagrado, el genio maduro. En cambio, el joven y prometedor artista es muy poco para ti. Estoy disfrutando de una libertad desconocida. Viví muchos años solo para apoyar a Gustav. Tú decidiste ser la sombra de otro. Pero conmigo sería distinto. Tú serías lo más importante. El objeto más fuerte de la inspiración. No sé si quiero volver a ser objeto de la inspiración de nadie. Quiero seguir disfrutando los placeres que conocí contigo. Pero no me pidas nada más. Y por favor, no sigas firmando tus cuadros con el nombre Alma Oscar Kokoschka.